we did, 'cause I know it's a matter of time. You'll be fine. Maybe you'll find someone who's gonna love you more than I can. Girl, in time, when you think of us, you will cry. Maybe our love ran dry. You don't have to be alone, and if so, then did everything you want, and I found out it's not right for us. When it's said and done, I know that you're not the one. I don't wanna make you sad, but I know that. Vamos a 3.909 metros de altura. Espectacular. Y la idea es, era ir a los termales. Está difícil, mucha gente. Desde que haya un sitio con fácil acceso, el turismo se hace un poco difícil. Pavimentaron esta trocha y ahorita está lleno de carros. Entonces, los ciclistas o la gente que venimos a hacer ecoturismo, pues nos vemos un poco afectados. Pero vamos a mirar la manera en que podemos disfrutar esto. Inclusive con estas señoritas, que tengo la latente tentación de bajarle e irme a Murillo en bicicleta. Vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos de Danny Rider, bienvenidos a un nuevo video. Estoy de paseo, pero traía la bicicleta y no me aguanté las ganas. Vamos a bajar de el Alto del Sifón a 3.900 metros de altura hacia Murillo. Voy acompañado de mi hermano, que tampoco pensaba bajar, pero bueno, para eso están las bicis. Vamos. Saluda a la cámara, Camilo. Hola, en un carro. Vamos a improvisar, pero ya estando acá toca hacerlo. Hacer este descenso. Vamos a hacer un descenso cortico hasta la Lagunilla, hasta la quebrada Lagunilla. La historia de esta rodada improvisada es que veníamos a un termal y no pudimos entrar, porque hay mucha gente, el turismo está agresivo por este lado también. A donde uno vaya, el puente de Reyes es el puente más lleno de Colombia. Entonces vamos a improvisar. Esa es la entrada al termal Aguas Calientes, que no es un baño termal, o sea, no es una pileta, sino es un río termal. Que antes, para ver esto, tocaba caminar 2-3 días, y ya ahorita no, hay que venir carro, no se tiene cuidado con la naturaleza, los callejones. Hay uno donde uno dice desarrollo o subdesarrollo, que es mejor. Entonces esta vía la criticaron mucho, porque antes era destapada. Claro, es que esto es que una vía por un santuario. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y esto. Trancones y más trancones. Trancones por todos lados. La carretera es muy angosta y gente que no sabe, pues, cómo comportarse en una carretera que es así angosta. La toman de parqueadero. Digamos que ya estamos acostumbrados a eso en las ciudades, pero es feo. Miren cómo sube la neblina. La vía es espectacular, o sea, la vía parece un videojuego, está perfecta, recién hecha, negrita, recién pintada, está espectacular, de verdad. Es un punto a favor a este descenso. El descenso es con bastante inclinación, pendiente, y coge rapidísimo impulso. Ahí estamos viendo parte del Nevado del Ruiz,
y nos estaban contando en Murillo que lo que uno ve que está como color arena en realidad es nieve con cenizas. Miren el nevado. Ese es el Nevado del Ruiz. Muchos criticarán de pronto esto de que uno suba en carro y se baje en bicicleta, pero yo les repito, esto es improvisado. Igual esto así no es fácil de repetirlo, hay que aprovechar para hacer la rodada. Dentro de mis planes está hacer esta vía que ya por lo que he visto montando en carro es muy dura. Mis respetos para los que han hecho esta rodada desde Armero o desde el Líbano, porque es bastante, bastante exigente, muy exigente. En algún momento lo voy a hacer, me voy a preparar y lo voy a hacer este año en el 2024, es uno de mis propósitos. Digamos que esta se puede tomar como una rodada de reconocimiento. Quebrada la Hedionda. Azufre, pero no mucho. Una leve subidita del... Yo creo que está como loco esto. Dice que el 5%, luego que el 3, luego que el 1.8. Está loco el computador. Y dice que estamos a 4.020 metros. Y ya hemos bajado, o sea que arriba estábamos más alto. No estábamos a 3.900. Se ve muy gracioso. Parece que fuera a la oficina. Pero bueno, trabajar en teletrabajo. Es demasiado cerca del volcán. Está, no sé, o sea, ¿cuánto habrá? ¿Un kilómetro, tal vez? ¿Dos kilómetros? Al volcán Nevado del Ruiz. Un sistema bastante frágil y al mismo tiempo bastante poderoso, porque es el que nos provee de agua. Ahí está mi hermano Hugo, ellos son los que van en el carro. Ahí está mi papá. ¿Cómo van? Uy, juepucha. Donde hay tierra negra, si te coge harto calor, el hielo no pega mucho. Ay, ¿pero por qué? Porque se coge mucho calor. Ah, guarda el calor ahí. Guarda el calor, entonces el hierro no se derrite rápido. Ahora te voy a colocar debajo de la cama esta noche. Esta es una de las pocas bahías de parqueo. Es verdad, aquí uno se mete en la grande, porque pues, para hacer un retorno o para parquear es bien difícil. Próxima parada, Río Lagunillo. Vea la subida al frente. La verdad, para nosotros que hemos estado en nevados, es un poco surreal esta escena, porque siempre es cayendo nieve o lloviendo, no vemos el sol en días, y hoy está supremamente fácil. O sea, esta carretera le quitó lo épico, le quitó lo épico al ascenso a un pico nevado. En Colombia hay muy buenos montañistas y es porque ellos arrancan a hacer sus escaladas a 2000 metros sobre el nivel del mar o a 1500 metros. Pero pues aquí con una carretera que pasa a los 4200, pues me hace más fácil las cosas. Un saludo para el profesor Marulo de Rodando MTV, un canal de mountain bike de Medellín. Un abrazo, Mauricio.
Me tengo una pregunta. ¿Por qué la altura hace que uno se sienta tan cansado muscularmente? No solamente de aire, sino las piernas duelen. Duelen mucho, como si hubiéramos hecho muchos kilómetros. Vamos al 5.4, pero wow, duele. Parece como si fuéramos al 11, al 15. Y el tiempo parece que va a cambiar. Buena, buena, buena. Qué imagen tan confusa para los manes. Los manes, no entiendo. ¿Qué hace este man con esa ropa? Buena, buena. Eso, eso, hermano. Ya la coronamos. Es el río Lagunilla y por aquí pasó la avalancha. Vamos a rodar pasando por Murillo, pasando por Líbano y llegando hasta Armero. En Armero vamos a hacer el remate del video mostrando y contando un poco más de lo que sucedió.